Estamos acá en la Plaza Villarino y vinimos a constatar la poda de los árboles. Vemos que fueron cortados más o menos las ramas altas de aproximadamente 10 metros. Son dos arbolitos sobre la calle 2 Eucaliptus, sobre la calle San Martín, y dos sobre la calle Comodoro Rivadavia. Son árboles que indudablemente estimo que correrían peligro y que van a volver a agarrar, porque el eucalipto es un árbol que renace y que, bueno, y que va a tirar brotes nuevos. Espero que el municipio no siga con esto y que de los cuatro veo que dos están en malas condiciones y los otros, a lo mejor por seguridad, fueron sacados. Esperemos que ahora se vuelva a forestar nuevamente. Estoy viendo también otro arbolito, otro eucalipto, que ya está que lo han podado el año pasado, lo han cortado y ya está renaciendo. Así que, bueno, desde la fundación del árbol y la tierra, no hemos tenido un llamado del municipio que nos invite a participar de esta tronchada de los eucaliptos. Esperemos que la próxima tronchada de árboles sea con el acompañamiento de la Fundación Amigos del Árbol y la Tierra y además de vecinos de Patagones. Bueno, creo haber dado mi opinión al respecto y, bueno, les agradezco a los vecinos que han salido a defender el arbolado público. Sigamos plantando que el árbol es vida y el mundo de la única forma que se protege es poniendo arbolitos, como lo hace la Fundación Amigos del Árbol y la Tierra y mucha gente. Bueno, muchas gracias.